este video les voy a enseñar esta antena que tengo, la TP-Link, la TL-WR941ND, que tiene 3 antenas. Es una router que va a funcionar muy bien con sus equipos. Si tienen internet en su casa, les va a servir mucho para sus laptops y para sus devices o dispositivos celulares, smartphones y otras cosas que tengan la conectividad Wi-Fi. Bueno, este router inalámbrico avanzado es de 300 MB que envía de velocidad. Bueno, veamos las características que tiene este router. Bueno, como podéis observar, tenemos los requisitos del sistema. Bueno, los requisitos del sistema son los mismos para cualquier tipo de router. Las especificaciones y aquí una parte de la configuración de la red, típica de la red, como este router puede repartir a varias cosas. Bueno, acá tenemos una laptop, un PlayStation, una tablet, un smartphone. Bueno, podemos ver en la figura adversa que tiene el conector y los otros conectores de router que vemos comúnmente. Bueno, este yo me lo compré para mis muchos usos. Bueno, tenemos la fácil de instalar, inserto CD, inserto avanzado. Bueno, no les quiero aburrir, abrimos la caja. Bueno, como podemos observar, viene una caja anversa. Después de esta, vamos a hacer el unboxing que nos toca hacer. Bueno, abriremos la caja de esta forma. A ver. Ok, tenemos aquí la caja abierta y tenemos los manuales que comúnmente nos envía TP-Link, la guía de instalación rápida, el disco, la caja está que me tapa un poco. Bueno, el disco, el cargador, el adaptador, mejor dicho, y el router que nos importa, lo pongamos a un costadito para verlo al final. El cable de RJ45 y las 3 antenitas, bueno, que son un poco pesaditas las 3. Vamos a un costadito. A ver. Y no vemos nada más en la caja, solamente el material. Bueno, ponemos un costado también esto. Bueno, como podéis observar, aquí tenemos el router. Bueno, como hemos visto en las especificaciones de la parte de atrás de la cajita, tenemos los controles aquí, el que se llama, y los otros access que si queremos para, a ver, mi cámara está enfocando, a ver, esperemos que enfoque un poco. Listo. Bueno, tenemos aquí que está sellado porque es completamente nuevo. Tenemos la parte de delante de la marca de TP-Link y los foquitos que vienen. Y este controladorcito que es la QSS. Bueno, aquí tenemos una cosa muy asombrosa. Aquí tenemos 3 cosas para conectar las antenas. De esta forma lo colocaremos. Aquí tenemos una antenita, lo damos vueltita, le damos vuelta, y siempre que esté en 90 grados. Es recomendable que la antena esté en 90 grados. De esta forma lo ponemos, está en 90 grados. Para que distribuya a varias partes, así como vemos en la imagen. Vean ustedes, tenemos el cable RJ45, que esto tiene que ir en la parte de aquí. En la parte de aquí va ese cable conectado al módem principal, en donde ustedes tienen el internet, o sea, donde está llegándoles. Bueno, en mi caso yo tengo Movistar y lo conectaré a uno de mi Movistar y lo conecto acá para que esta me distribuya mejor el internet. Y la parte del adaptador, en donde podemos conectar en esta parte, y tenemos el botón reset también. Bueno, la instalación se los haré en otro video. Bueno, gracias por ver este video. Si cualquier duda o consulta, hágamelo por aquí, y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like, favoritos, y cualquier duda o opinión que desean agregar me lo pueden hacer por aquí, en la descripción de aquí abajo. Bueno, gracias por todo. Adiós. Pero antes de cortar o pasar a otro vídeo, no se olviden de poner like o me gusta, favoritos, suscríbanse al canal, ayuda mucho y motiva a hacer otros vídeos. Y no dejen de ver mis otros vídeos. Hasta la próxima y gracias por ver el vídeo. Adiós.